Pedro Brand, noticia a nivel nacional. Un teteo encendido. 123 malditos presos en medio del toque de queda. Aparte de un grupo que eran como 300. Vayan cogiendo. Eran como 300. 300. Tengo un video saliendo por el río, por Pedro Brand, por el río. Ahí hay, míralo ahí como están. Míralo ahí. Quítense la mano de la cara, déjense ver que. Para verlo, malditos. Estaban en teteo. Ay, mamacita. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Y se tiran por Elizabeth también. Por el río, sí, salieron por el río. Se tiraron por el río, un grupo. Gente joven. Pero ahí tiene que haber una cabeza que organizó eso. Un teteo de electrónica, tú te imaginas. Ay, ay, pues eso estaba en alta. Sí, bebiendo mucha agua, porque en los teteos electrónicos se bebe mucha agua. Ah, pero con razón. Sí. Es que es en alta que van. La moli que le da, y que durísimo, dicen ellos. Los tigres en el barrio. Sí, pero ahí hay gente de un público diferente. Eso es un nivel, pero eso es electrónica. El pobre no se mete en esa vaina, que no le entiende la electrónica. Métanle esa cámara por los ojos para que le dé vergüenza de que mando teteo en medio de un rebrote de un COVID-19. Vi una guagua. 5,000 pesos de multa, porque si pagaron 1,500 pesos para entrar a ese teteo de música electrónica, andaban en 50 vehículos ahí, entonces tenían que agarrarlo y cobrarle entre 5,000 y 10,000 pesos. Creo que hay una guagua de la CAS. Una guagua del gobierno, de la CAS. Ahí. Entonces, la presentó Carlos Benoit en su programa ahorita. Entonces hoy hay gente cancelada. El señor director debe tener esa foto por ahí que presentó Benoit. La puede colocar cuando quiera. Búsquela por ahí, por favor. Búsquela, que hay 3 vehículos, creo yo, ¿sí? En la foto. Es y verdad. Se ve uno que es de la CAS, creo. Uno de la CAS. Uh-huh. Qué bonito, qué bonito. Dale y ahí. Tú trancado. Hola. Óyeme, José David. Sí. Una preguntita, ¿por qué el PLD y la Fuerza del Pueblo, en vez de juramentar, no cogieron ese momento para vacunar a todo el mundo? Lo están entonces, haciendo no ahora, hermano. No le digan sí, nada, déjalo ahí. Ahora, claro, porque que le conviene hacerlo. Pero ahora, que esos partidos no manejan vacunas, hermano. No, pero los centros no. Sí. Ellos pero manejan un local y si ellos dicen, allá van y vacunan. Porque sí, eso es lo que le están diciendo ahora a la presidencia. Ahora. Tenemos el local. Sí, instalen aquí un centro de vacunación, eso es sencillo. No tiene nada de es malo. Que está muy tarde, es que está muy tarde ahora para servirle al pueblo. Hablate por 1,000 años. Nunca es tarde para servir, hermano. No, nunca es tarde si la dicha es buena. Y más ahora que este gobierno se ha dejado sobrepasar de la pandemia. ¿Cómo dejar pasar? Nunca es tarde. Llegó 1,000,000 de vacunas ayer al país otra vez, vacunando gente. Mira. Y el muerto al pecho. No, dice José La Luz en el día de hoy que se ha hecho viral la vacunación. Óyame, opositores a este gobierno. Pero es verdad. Decir, se ha hecho viral la vacunación. Como país nos hemos unido. Mientras Venezuela y otros países han estado galeando una vacuna, a nosotros nos están sobrando vacunas. En España había una amiga que me escribió y me dice, aquí es un lío vacunar. No, y aquí eso es así. Óigame, ahí ve. Un país del primer mundo, claro, de Europa, claro. Aquí es un problema vacunarse. Y República Dominicana tiene vacuna, que usted va ahí en los centros y ya yo la gente no va a vacunar. Y dos dosis, y no hay chip, no hay nada, no hay más. Carajo. Hola. Habla. No sé. Dímelo. Oye, yo soy un fiel oyente de tu programa, comentando sin miedo en la radio. Sí, muchas gracias. Yo te puse la nota de voz. Por favor, ayúdanos ahí a los choferes con el Borobá, que nos falta, que se han hecho los locos. El pero director este del gobierno quitó todo, hermano, todo. Espérate, ¿desde cuándo es? No es que yo es con la ruta. ¿Desde cuándo es a ustedes no le dan el bono gas ahí? ¿Te fuiste? Llama de nuevo. Después, ellos tienen, eso es una ruta de Concho de Santiago. Pero que le está pidiendo, no, porque era un acuerdo que iba a haber con unos bonos gas, con ellos, con los choferes. Pero que siempre ha sido así. Lo que no, que había un acuerdo establecido y parece que hay alguien de arriba. En el país entero establecieron en que, rutas. Que está jalando eso. Que siempre se lo han cogido los sindicalistas. Y el gasoil. Y funcionarios. Y el gasoil. ¡Hey! ¡David! ¡Sí! Bueno, ¿sí? Cuarto día, 5,000,000. No, hombre, eso era cuando se quedaban al cierre de mes, que le compraba pizza y helado y cosas así. Y el diablo de comer 5,000,000 en pizza. Oye, en helado. Le pusieron en el programa y hasta juguetes, que compraba juguetes. ¿Para qué era los juguetes también? Y la música, el streaming de la música la pagaba por ahí en Spotify. Ah, Spotify. El Spotify, el Netflix. Pagaba todo. Y entonces, y el concierto era
Te lo van a dar 30 en cualquier momento. No te desesperes, que tú estás en la lista. ¿Quién ya va a dar 30? ¡Hola! Oye. Buenas tardes. ¿Cómo estás, cariño? Bien, bien, diga mucho. La sangre de Cristo tiene poder. Amén. Amén. En la capital. Yo diría que investigarlo. Hay uno en San Carlos, yo voy en Santo Domingo. El sur, no sé si donde ustedes funcionan, en Santiago. Pero aquí todo eso habría que investigarlo, porque eso es un desfalco, una estafa para el Estado y para uno. Conan. Como pueblo. Resulta que hoy creo que se conmemora el Día del Medio Ambiente y veo al señor Orlando Ramírez hablando. Y para. De mafias. Está hablando de disparate que le está. Que hay militares y políticos. Pero que lo someta, él no es el ministro de Medio Ambiente. No, no, no. Tiene la ley en sus manos, que lo ampara. Pónselo más fácil. No, deje de masacre. Incluso, deje de interferir. Porque ¿a qué pertenece este país? Al cambio climático. Gracias. A Orlandito, pónganselo más fácil. Que nada más diga los nombres, que ni siquiera eso hizo. Cobarde. Hola. Habla. Bienvenida, dama. A su orden. Buenas tardes. Oigan, ustedes han probado el agua de aquí, de Santiago. El agua que sale por la llave. No, ay, tú te quieres envenenar. Oiga. Ay, tú no has visto qué peor, las tuberías, qué es lo que tienen en el medio. Oye, el agua está como si estuviera endulzada con azúcar negra, del azúcar negra, negra. Así mismo está pasando. Unos pegotes que tienen en el medio. De la huele a fango, a lodo podrido. Así mismo es. Se supone que el agua es insabora, incolora, inodora. Cuando aquí es, no. Cuando es bien tratada. Eso es Nueva York. Eso es así. Antes era así. Aquí no. Oye, antes y era otra así. Cosa. Sí. Para que la gente se vaya a vacunar, díganle a la gente del Banco de Reserva. ¿Qué? Caribe Tour, y a lo de Vivenca, que no lo dejen entrar. Y a Caribe Express, es totalmente de acuerdo. Caribe Express. Cuando usted vaya a buscar los envíos, si usted no está vacunado, no se lo entreguen. No se lo den. Estamos de acuerdo, gracias.